famosa con Cambalúa. ¿Qué decir del uno y del otro, de Marcos Bárcena y de Miguel Cadavico, que precisamente uno de los primeros conciertos, presentación de su trabajo mano a mano, lo hacían en Solares? Recién llegado de una actuación que he tenido esta tarde en Milwaukee, Estados Unidos. Acabo de aterrizar ahí en Sobarzo y vengo un poco apretado de tiempo, pero vamos a intentar pasar un rato agradable aquí, más o menos. Nuestra actuación durará hasta las 5 de la mañana, porque hoy tenemos que ser breves, vienen otros grupos después. Vamos a tocar ahora unas coplucas a lo pesado, que son coplas tradicionales y también alguna improvisación repetida. Siempre hago improvisaciones sobre las personas, siempre con intención de divertirnos y pasarlo bien. Así que si hago referencia a alguien, pues que no se sienta ofendido, ni mucho menos, que es con idea de divertirnos. Coplas a lo pesado. Que empiece por el fin. Si alguno no le conoce, este se llama Fermín. Madre mía, con la crisis hay que ver qué pesadilla. La gente que está sentada y no veo ni una silla. Y está para la alcaldesa, no lo digo yo de guasa, es el único sentado y la silla es de su casa. Y la señora alcaldesa, espero que no se vaya, que la veo muy morena, aunque en Solares no hay playa. Pues un grupo más menos de reciente creación, pero eso sí, con músicos todos ellos ya reconocidos, de reconocida solvencia a lo largo de toda su historia. Pues ahí tenemos los casos de Baby y Solchu, pues reconocidos por su paso por Salta Bardales, Solchu también con su labor a la pandereta con Miriam. Tenemos a Ramón Bueno, pues sobre todo con su paso por Atlántica, también en Garma. Tenemos, como no, a don Carlos Charlie Éalo. Y tenemos a Sergio Sordo, hablaba antes de ese festival Folcomillas, y allí estará Naeva, otro de los grupos de Sergio Sordo, presentando precisamente su segundo trabajo. Pero lo que nos centra es el Landeral, y seguramente que la noche de hoy los temas de ese fantástico disco, que no sé si tendremos a la venta, ¿no? Hoy no, otro día será. Pólvora Fina, pues escucharemos Pólvora Fina de Landeral. Thank you.
que estarán en Hermosa, que estarán, por ejemplo, en el Tierra Dura Fall, en Secadura, este año, el 14 de julio, con un programa también más que importante. Y os recuerdo, para ir finalizando, próximo fin de semana, el Folcomillas Festival, viernes, sábado y domingo. Viernes 22, estáis todos invitados al festival que organiza la Asociación Cultural Mediavía en el Arenal de Penagos, desde las 8 de la tarde, con a doble camba, con tritones, con divertimento folk desde Violí y con Gato Malú. El festival de Magosta, ahí está don Paco Quevedo, como no, presidente también de Prado, que lo tendremos a finales de julio, si no recuerdo mal. Festival Tierra Dura, Festival Sauga, aquí tenemos a Raúl González y a Juanma Patrón, componentes de la directiva, pues más o menos a mediados de agosto. Festivales por delante tenemos y muchos. Así que sin más dilación, Cambalúa para cerrar la Gabriela.